Señoras y señores, muy buenos días. Espero que estén excelentemente bien y, por supuesto, ya pasándola de lo mejor. Yo les voy a decir una cosa. A esta hora del día, que estamos cerca del almuerzo, no es justo, una vez se lo digo, no es justo que yo esté haciendo programa con el tremendo invitado, que ya les voy a explicar quién es, y que aquí que los gemelos producciones, que son los que hacen posible todo esto, estén comiendo. ¿Cómo es posible? O sea, ustedes pueden creerme eso. Ven la forma en la que me quejo. O sea, así como nos hemos quejado de redes sociales, que están, ahora que estamos todavía con la contienda electoral, que todo el mundo se queja, pues yo me quejo aquí. Quéjense aquí, aquí me quejo. En mi programa. ¿Dónde lo transmitimos? WeWork Real. Aquí, WeWork Real Cariari. Ahí está. Me salió la. Se me lengua la traba. Ahí están los gemelos ahí. Echando broma detrás de las cámaras. Señoras y señores, Costa Rica Beer Factory, CR Data Center y Aleisha Salón hacen posible que este programa, Facebook Live, YouTube Live, estén a su disposición para que ustedes puedan estar tranquilamente viendo este programa y yo aquí escuchando, oliendo a estos señores comiendo. Pero lo bueno es que los señores son multifacéticos, pueden comer y tener un programa excelente como el que vamos a tener en esta tarde de hoy. Una tarde en la cual me voy a separar de varias cosas que están sucediendo en como en las últimas horas. Estos ataques que vemos en Twitter, estas cosas que vemos en Facebook, estas cosas que vemos en TikTok. Y de repente estamos utilizando una gran cantidad de herramientas tecnológicas. Bueno, en este caso porque estamos en esta contienda electoral que se nos está yendo de las manos, pareciera así. Pero en realidad voy a hablar de la parte tecnológica, ¿sí? Así como lo están viendo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué pasaría si usted fuese el fundador de Spotify? El fundador de Tinder, ¿no? Que ha estado muy, muy de moda por aquí ahorita con el estafador, etc. ¿Y qué pasaría si usted fuera Mark Zuckerberg? Ah, ¿verdad que no es tan fácil? Ya cuando uno hace las preguntas de qué pasaría. Como eso. Es más, usted nunca se ha preguntado cómo empiezo. Bueno, porque todo el mundo habla de Steve Jobs y todo el mundo habla de Zuckerberg y todo el mundo habla de todo el mundo. Y tú no te has preguntado... ¿Qué pasaría si yo decido emprender? Si yo decido meterme en el mundo de la tecnología o lo que se llama high tech. ¿Qué pasaría si estarías haciendo una startup a nivel global? ¿Nunca te has preguntado eso? Bueno, hoy este programa es para ti porque tengo un invitado que es de lujo, increíble. La persona que tenemos acá en el set de Hablemos con Daniel, que por supuesto lo transmitimos de forma simultánea con Voces por Media Calle, Radio Actual 107.1. Y acá te lo tengo. Hoy tengo a un caballero llamado Moa Bensofía. ¿No te suena? Pues aquí lo tengo porque es uno de estos costarricenses que sí, en vez de ver este programa, agarraron por su vida propia, agarrar y decir, fui una persona normal y corriente, fui al colegio, saqué buenas notas, no saqué buenas notas, fui a la universidad, saqué, me copié, hice, solo que dio pasos agigantados y hoy en día es el CEO de una de las startups más reconocidas a nivel internacional, se llama Mendy, hoy valorada por encima de más de 30 millones de dólares, con una perspectiva de casi de 100 millones de dólares. Hoy el invitado ha pertenecido y pertenece todavía a más de 45 empresas, startups a nivel internacional. Y sí, es tico, al igual que todos nosotros y a los mismos que juegan en la Champions, los juegos que juegan con Coca Champions. Aquí tengo a Moa Bensofía. ¿Cómo estás, Moa? Bienvenido. Muchas gracias, por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por invitarme, Daniel. Qué gusto. Aquí estamos. Mira, de verdad que estamos todos anonadados de tener a un costarricense que es embajador de esa bandera, así como la tienen los deportistas, así como lo tienen los artistas, las actrices, los actores, los embajadores diplomáticos, ¿por qué no?
Vos que estás en el área de las startups. De verdad, estamos contentos de que estés por acá. Mil gracias por aceptarme la entrevista. Muchísimas gracias por invitarme. Qué gusto estar acá y compartir un poquito lo que estamos haciendo. Bueno, una de las cosas que te quiero preguntar, y es que voy a abordar todo, porque como una persona que estaba aquí, tomando fresco leche, valga la cuña para Dos Pinos, que estabas aquí tomándote los Churchill o posiblemente ahí en buenas... Lo voy a decir, es que es mi programa, en Buenas Cagonas, en la calle La Amargura. ¿Cómo llegas a estar hoy en Estocolmo, en Suecia? Tenés, o sea, el programa es tuyo, estamos anotados. Por favor, cuéntanos ahí. ¿Cómo empezó bueno, todo? Bueno, yo soy de San Pedro, de hecho, y muchísimas cagonas en La Amargura hubieron, de hecho. Bueno, básicamente, para tocar algunos de los puntos que vos mencionaste, pésimo alumno en el cole, pésimo alumno en la U, pero lo que yo supe... hacer es sacarle provecho a las oportunidades y acabé en un lugar que me dio herramientas para poder salir adelante y eso es básicamente, y ya mayorcito, ¿verdad? No es que empecé de genio o chiquitito aprendiendo a hacer el coding ni nada, o sea, básicamente lo que yo supe hacer es básicamente posicionarme en un lugar y poder sacarle el jugo y yo creo que es algo de lo que podría aprender mucha gente en Costa Rica y que podrían muchos hacer todavía mejor que yo. Una de las cosas que quisiera abordar primero, antes de entrar a esa parte sabrosa de las startups, o startups son aquellas empresas que empiezan de la nada con una innovación de por medio, ¿no? ¿Vos estudiaste en qué colegio acá en Costa Rica? Ya me dijiste que estás en San Pedro, pero ¿dónde estudiaste en Costa Rica? Bueno, yo estudié en el ICS, que de hecho estaba en San Pedro y después lo pasaron para Heredia. Y de ahí después estudié en la U Latina. Ok, o sea que eres criado aquí, o sea sí, no hay nada, no hay nada apoteósico. No, yo toda mi vida fue en Costa Rica hasta los 30 y algo de años que fue que me fui. Que conste que aquí nosotros no preguntamos edad. La edad es, yo nací en los 70. Yo también, así que no tengo problema. Mira, Moa, una cosa. Tú terminas acá, ¿trabajaste aquí en Costa Rica en algún lugar? Si quieres mencionar el nombre, con mucho gusto. Trabajé en Costa Rica, hice varias cosas, pero por casualidades de la vida, yo acabé en el 2010, a final de 2010, en Libia, que fui a hacer básicamente a raise money. Siempre he sido bueno con las relaciones entre gente. O sea, acá en Costa Rica, ¿dónde ¿a qué te dedicabas después de graduarte? Tuve mi propio startup, teníamos un proyecto. Emprendimiento, vamos a decirlo así. Tenía mi propio emprendimiento, mi propio proyecto con una socia sueca, de hecho, y siempre había una conexión con Suecia, que es, y ¿cómo se llama? Básicamente era de comida saludable, una empresa que llamaba F21, uh-huh. En que queríamos básicamente revolucionar lo que hacía el fast food, porque a mí siempre me ha encantado la comida, es como una de las pasiones mías, es la comida, soy un chef frustrado y soy un cerdo, me encanta comer, entreno todos los días, me encanta comer muchísimo, normalmente lo que hago es que hago fasting, entonces como en las noches, pero como me doy esos banquetes todos los días y siempre me ha encantado la comida y era como, bueno, tiene que haber una mejor manera de hacer la comida y ese era el proyecto y yo de ahí para recaudar fondos para ese emprendimiento, acabé buscando en mi agendita de contacto, de quién tiene plata, de qué, acabé yéndome a Libia a recaudar dinero del Libyan African Investment Fund. Yo tengo raíces en Libia. Vos dijiste que tenés raíces vos de diferentes lados. Ah, sí, en el caso mío, que somos, tanto mi esposa como yo somos de raíces polacas, ¿no? Judíos que salieron de la Segunda Guerra Mundial y bueno, y buscaron acá a América como refugio. Bueno, unos fueron a Venezuela, otros fueron a Costa Rica. Bueno, ya después acá estoy, pero... Yo igual tengo raíces de Libia, tengo raíces judías, tengo raíces de Georgia, de Grecia. ¿Y cómo se llama? Y entre esos contactos, esa gente que yo tenía en Libia, del lado de mi papá, yo me fui allá para recoger fondos, pero ese era en el principio del Arab Spring, de la primavera árabe, de ese desastre que, ¿verdad?, que en lo que se convirtió eso, que dio raíz a muchos de los problemas de ahora, que eran buenas intenciones, mal ejecutadas, básicamente. Pero básicamente yo me fui ahí por un tema netamente, completamente de que iba a ir a recoger dinero y me iba a regresar, iba a hacer mi emprendimiento en Costa Rica y nunca me había pasado por la mente irme de Costa Rica. Yo nunca había vivido en ningún lado
solo en Costa Rica he vivido toda mi vida. O sea, había viajado esporádicamente, como era hacer cualquier persona de vacaciones. Pero siempre volviendo a Costa Rica. Nunca, era la primera vez que me había ido por un tiempo extenso a vivir a otro lado. Y ¿cuánto fue? Sí. Mira, al final me quedé casi 4 años en Libia. Sí, ¿cómo hacías para comunicarte? ¿Hablas árabe o tuve que aprender, no es el mejor. Todavía escribo y leo como un niño de 6 años. Lo hablo relativamente bien, pero sí, o sea, fui ahí y la idea no era quedarme, pero al final de cuentas, yo soy una persona súper impulsiva y siempre he sido una persona que me llama la atención cualquier cosa que sea como, o sea, me mueve cualquier cosa en la que yo crea. Y era una energía la que había ahí que... Es que te voy a explicar por dónde voy a ir con el tema de los idiomas, porque a veces el idioma es como es la barrera, ¿no? Y entonces, por eso te hacía la pregunta, pues, obviamente todos conocemos de que Libia, el idioma oficial es el árabe, pero es indistinto. El tema es que no es un idioma que todo el mundo habla, porque uno dice, hey, yo me vengo de Venezuela, Costa Rica, y al final estoy hablando español, a veces hay algunas palabras que no, pero cuando saltas de el español a otro idioma que no es el inglés, porque el inglés obviamente aquí tenemos una penetración bastante alta. Ven, salam aleikum, te digo yo a ti, ahorita bienvenido aquí en el programa. Muchas gracias. Pues yo te digo una cosa, yo más bien lo veo opuesto. Por ejemplo, yo vivo en Suecia desde hace 7, 8 años. Yo no hablo sueco y no planeo aprender sueco. De hecho, yo la mayoría de las cosas que yo hacía en Libia eran hablando en inglés. Ok. Y es porque la teoría mía es de que si yo aprendo a hablar sueco, yo soy otro inmigrante que habla sueco mal. Pero mientras que yo hablo inglés, perfecto, yo soy el tico que es muy chiva. ¿Me entendés? Es como, es un tema de saber jugar con la psicología de la gente. Y en Libia fue igual. O sea, yo todo lo que hice en Libia fue a través de un grupo de Facebook, que yo no soy un early adopter, yo no soy súper tecnológico. Por eso a mí, yo todavía me río, me parece curioso que yo a los 40 y resto de años me vean como la persona de tech. O sea, todo el mundo me ve como vos sos el del tech, vos sos el de esto, vos sos el que conoce a los founders de Spotify, de Tinder, de Facebook, de que todos los que mencionaste son amigos míos, todos los conozco. O sea, a todos, desde Zuckerberg hasta Sean Rad, hasta Daniel, hasta todos estos. Pero ¿cómo se llama? El tema mío siempre ha sido más bien de ser el maetico que no calza. Ese siempre lo he visto como un superpower. O sea, en todo lado, el ser el que es diferente, como por ejemplo, vos tenés un acento, eso te da como un caché que siempre va a hacer que vos te distingas. Es el distintivo. Vos no podés entrar a un restaurante, decir una palabra y que la gente no vuelva a ver y decir, es Daniel. O sea, ¿me entendés? Es como, yo siempre he querido magnificar esas cosas y siempre las he usado para a mi ventaja. Y en Libia fue igual. O sea, yo hablaba árabe, pero mi árabe era como dice, burlaban de uno porque uno hablaba mal. O sea, siempre, sí, sí, sí. Nunca iba a hablarlo perfecto, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo se llama? Yo más bien hacía todo al revés. Yo era, sí, yo soy el más de Costa Rica. Sí, mira, señores, o sea, yo soy el tico aquí, no hay ningún problema. Salam aleikum, aleikum salam, y ya está listo, hasta ahí llegabas. Exactamente. Y obviamente, estando en Libia, ¿qué pasó con el F-21? Porque al final... Al final de cuentas, o sea, tenía a mi socia llamándome que esto, que aquello, que regresate. Acuérdate que el primer mes no hubo un no-fly zone. O sea, yo pude haber regresado a Costa Rica. No es que quedé pegado ahí, pero era una emoción y era una energía. Y era como, imagínate estar ahí en el tiempo de la Revolución Francesa. O sea, cuando vos pensás, todo es como que... ves que el mundo va a cambiar. Yo la manera en que yo lo explico es como, imagínate que vos estás en la Copa del Mundo, en la final, no sabes cómo acabaste ahí, pero estás al frente de la bola y tenés a Brasil al frente y vas a jugar contra Brasil y vos sos el número 10 de Costa Rica y decís, bueno, yo o pateo esta bola y veo qué pasa o me monto en un avión y voy y lo veo en la tele. Entonces, para mí era como, yo me quedo aquí y veo qué pasa. O sea, sin plan, así a lo idiota. Y a lo idiota es como yo he hecho muchas de las cosas en mi vida y es como se ha convertido como en un superpoder el no pensar mucho las cosas. La gente piensa demasiado. Es que te voy a contar una cosa. Mira, ya que estamos en este programa, este es un programa distinto. Este es un programa que estamos hablando con uno de los fundadores de una empresa de high tech más importantes del mundo. Pero a mí lo que me interesa no es tanto
eso. Mi única intención es cómo llegar a eso. Y este programa es para usted que a veces siente que hay muchas presiones, que hay muchos miedos, que hay muchas cosas. Y te voy a decir algo, Moa, yo me siento identificado con vos, salvando las distancias, lo que hago yo ahorita y lo que vos haces, porque cuando yo estuve aquí en Costa Rica, cuando yo llegué, y sí, era nuevo y era superpower y todo, y llegó un punto que dice, ok, ¿qué hago, no? Porque después que llegaste los primeros meses, que ya termina el demo, digo yo, el demo, que ahora sí, hay que pagar impuestos, hay que pagar municipalidad, hay que hacer algo, hay que buscar trabajo, hay que hacer, inventas una... Claro. Y yo en este caso, yo voy a hablar algo muy personal, yo dije, algo me voy a inventar. O sea, yo a día, algo me voy a inventar. Bueno, y aquí estoy, 17 años inventando. Aquí tenemos. O sea, por eso digo, me siento muy, muy identificado con vos, pero bueno, vos sos el invitado, así que vamos a seguir, porque ¿cómo haces ese salto de Trípoli? Me dijiste que es la ciudad donde estabas viviendo, hacia, digamos, ese frito que hay, frito de suéter, ¿eh? De Estocolmo. Te digo, la diferencia entre Libia y Estocolmo es como... O sea, ¿entendés? Como la... imagínate las dos cosas más o sea, más distintas que puedan existir. O sea, es... O sea, si Costa Rica y Estocolmo y Suecia son súper diferentes, porque cuando uno viene aquí, yo amo Costa Rica, pero o sea, yo llevo 3 días aquí, he hecho fila, he hecho más filas en estos 3 días que lo que he hecho en los últimos 7 años en Suecia. O sea, como muchísimas cosas que no funcionan. Uno se nota la diferencia. Imagínate Libia después de una guerra. Era 10,000 veces más atrasado que Costa Rica, ¿verdad? Y, está, y por ejemplo, para los suecos, Estados Unidos está atrasado. O sea, cuando, o sea, para que vos entendás, o sea, lo increíblemente avanzado que están las cosas por allá. Entonces, básicamente, cuando yo estaba en Libia, yo empecé un Facebook group que se llamaba Tripoli Fitness Community, en que yo daba consejos de cómo entrenar y cosillas así, no sé qué, no sé cuánto, pero yo lo usé como un movimiento de radicalización, porque durante la guerra se radicalizó mucho Libia. O sea, ustedes ven lo que está pasando con Siria, lo que ha pasado con Yemen, lo que ha pasado con todos estos países. Y para mí, siendo tico y venir de esta cultura, que es una cultura que... para bien o para malo, por más que la gente se queja, o sea, Costa Rica es un país donde la mujer siempre ha tenido como su lugar muy importante. La mujer es una sociedad donde la mujer se le respeta, es una ciudad, es un país donde a la mujer se le respeta, donde las mujeres tienen oportunidades. Obviamente hay mucho que se puede hacer, pero cuando vos estás ahí en Libia y ves ese contraste, yo no podía quedarme callado. Entonces empecé algo que llamaba Tripoli Fitness Community y básicamente como que me peleé con las tonteras que decían algunos de las personas más extremistas, religiosas, al punto en que me metí en broncas porque ya me empezaron a ver como anti-islam, que yo nunca lo era, pero yo era anti-estupidez, básicamente, y era anti que a las mujeres las encerraban en la casa y los hombres iban a hacer las cosas, y era básicamente... Sí, es que también traías una visión, primero, occidental, total, ¿no? O sea, totalmente occidental, en el cual yo sé que mucha gente, a mí me ha pasado, cuando he tenido la oportunidad de ir a Israel, que tienes un contraste entre los barrios, digamos, estrictamente ortodoxos judíos, ortodoxos árabes, musulmanes, perdón, y de repente tienes otra parte que son barrios musulmanes y son barrios judíos, pero todo el mundo anda como más occidentalizado. Entonces, te das cuenta de este tipo. De hecho, hoy en día en Netflix hay varias series, más, digamos, desde el punto de vista musulmán, desde el punto de vista judío, que son los, por lo menos en el caso que yo también manejo mucho, que te das cuenta, digamos, cosas que tú dices, ¿cómo no van a usar un celular en el 2020? O sea, a mí me... Y la mujer no puede emitir voto, o no puede manejar, o para salir caminando en la calle tiene que tener al hermano o al papá, porque es el digamos, es la figura masculina, etc. Ese era el tipo de cosas que a mí me volvían locos. Entonces yo hice esta página y yo empecé literalmente, no solo a agarrarme, a decir, esto es una idiotez, pero empecé a hacer eventos y era como, bueno, hagamos estos eventos en que los hombres y las mujeres entrenan juntos y van, y como decir a la sabana, iban a un lugar que llamaba Furosía y era como gente que no se conoce, iba y entrenaba juntos. Huele riquísimo esa comida, tenés razón. ¿Cómo se llama? Es que tú haces una cosa, a ver. Yo estoy ayunando, yo solo como de noche. No, a ver. Todo yo, el año. No, no es justo, ¿verdad? Sí. O sea, no es justo, señoras y señores, estamos aquí a esta hora, mire, son exactamente 12:20 del mediodía y esto es comiendo.
Aprovecho. Qué dicha que no ha bajado la calidad, ¿no? Sí. Porque esos sí son unos cracks. De verdad que eso. Pero claro, uno aquí muerto de hambre y esto comiendo. Pero entonces, básicamente. Volvamos al tema. Dejemos de empezar en la comida. ¿Cómo se llama? Yo estaba en Libia y eventualmente decidirme para. O sea. Obviamente había gente que estaba molesta con el point of view que yo tenía, la perspectiva mía de que ¿no? Deberíamos ser una sociedad súper liberal y todo eso. Y aunque yo siempre fui, o sea, nunca fui libio, o sea, yo siempre fui obviamente un extraño ahí, pero o sea, me daba la libertad de hablar y expresar las cosas. Sí había gente que te seguía. Muchísima, muchísima. En Trípoli había, a ver, en Trípoli existe gente más, eran libios, Más laxos en ese sentido. Bueno, te digo, yo hice un TEDx Talk en Tunisia hace unos años, en que yo dije, bueno, es que lo que pasa es en estos países es que la gran mayoría de gente, como vos y como yo, el problema es que los radicales, uno de ellos vale por mil. O sea, ve lo que pasó en Afganistán. O sea, en Afganistán no es que la gente quiere que el talibán sea el que o sea, los que manejen todo. O sea, que se vaya para la mierda el país. O sea, no, ellos no quieren eso. Básicamente, el problema es que ellos, como están locos y los tienen bien puestos, ellos sí son los que van. Y vos, no sé si vos viste, pero 100,000 desaparecieron cuando llegaron 20 pelados ahí, barbudos. Sí, mira, que es lo mismo que pasó en Irán en el año 1979, casualmente cerca de donde nacimos nosotros, con el ayatolá que llegó y puso orden para poner a todas las mujeres prácticamente encarceladas y todo eso. Pero bueno, como el tema no es Medio Oriente, porque si no, vámonos. Lo que hice yo fue, de ahí me fui, después de recibir una carta... invitándome a salir por ser un enemigo del Islam y algunas otras cosas, me fui para Suecia y tengo una relación muy cercana con el fundador de Spotify, que es muy muy amigo mío, y me fui para allá y al estar ahí empecé a ver que... ¿Cómo lo conociste? O sea, ¿cómo? Desde hace tiempo, lo conozco desde... a través de su esposa, de su mujer, desde la época en que estaba con el Wall Street Journal, de ella hace 20 años, sí. Okay. Amigos son familia. Pero ¿cómo se llama? El tema está en que yo, estando ahí, me di cuenta, Daniel, de que el típico sueco, el típico pelado de 17 años en Suecia, no es igual que aquí en Costa Rica o en otro lado, porque ellos se la creen de que ellos pueden crear el próximo Skype, o el próximo IKEA, o el próximo Spotify, o el próximo Ericsson, o el próximo... Y es porque han tenido tantos ejemplos de gente ahí, y el gobierno les ha ayudado, les ha brindado, les da computadoras, les dice, vayan, emprendan, que, o sea, ellos desde que nacen dicen, bueno, yo solito voy a hacer... No dicen, voy a trabajar para esta empresa. Dicen, yo voy a fundar una empresa y yo voy a arreglar este problema en el mundo. Te quiero hacer una pregunta acá, porque yo tengo una clase... yo imparto clase en la universidad y una clase que doy se llama Análisis del Entorno y mando a leer un libro. Uno de los libros que mando a leer o he mandado a leer es de Andrés Oppenheimer, un periodista argentino. Hoy trabaja en la cadena CNN en español. Él en su libro de Crear o Morir, no, en Basta de Historias, él agarra y dice que cuando él fue a Silicon Valley, que queda en el estado de California, él tuvo un feeling, o él sintió de que todo el mundo lo que quiere es ser el próximo Mark Zuckerberg o el próximo Steve Jobs, ¿no? ¿Es Estocolmo o un Silicon Valley o un Bangalore o qué son? O sea, Estocolmo es el Silicon Valley de Europa. O sea, es la segunda capital del tech del mundo después de Silicon Valley. De hecho, Estocolmo es la ciudad con más unicornios por cápita del mundo. ¡Wow! Más unicornios per cápita. O sea, la cantidad de empresas que salen ahí. Yo a diario estoy con los fundadores de Klarna, de todas estas empresas. Son empresas que valen billones de dólares. Yo estoy, soy codueño de muchas empresas que con valuaciones de cientos de millones y hasta unicornios. ¿Y cómo se llama? Y lo que pasa es porque cuando ellos se la creen, eso cambia todo. Creérsela es lo que cambia todo. O sea, las posibilidades se abren cuando la gente se la cree.
básicamente. Y cuando el entorno ayuda para que uno pueda crear eso y cuando la educación está on par. Mira, te tengo que, a ver, es que acabas de hablar tres cosas. Uno, el entorno. Dos, la educación y la gente se lo cree. ¿Qué hace el gobierno sueco en este momento para tener un ambiente así, para tener una educación así y para que el muchacho... A ver, acá en Costa Rica la gente quiere jugar en la liga. No en Saprissa, en la liga. ¿Eh? Están comiendo, entonces no me hacen bullying, ¿ves? Por eso. La gente quiere ser el próximo Joel Campbell, quiere ser Brian Ruiz, quiere ser Keylor Navas. ¿Cuánta gente quiere ser Zlatan Ibrahimovic? Que es el, que, digamos que es la imagen, digamos una de las imágenes más importantes de Suecia en los últimos 20 años. ¿O hay otras imágenes? Zlatan es buen amigo mío, es simpatiquísimo, es un pan de Dios. Yo a Zlatan lo conocí, que la gente cree que es muy arrogante, no lo es. Yo lo conocí, de hecho, por yo estar involucrado. Yo soy dueño de parte del equipo fundador de la empresa de análisis de sangre más grande del norte de Europa. Es uno de los proyectos random. Yo estoy metido en Femtech, estoy metido en diferentes cosas, en eSports, en etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar al Neurotech, que es mi puesto oficial. Sí, ¿qué es lo que vamos a terminar, hablando hoy? Mi puesto oficial, ¿verdad? Que es una startup que está recién empezando, pero es vista como una de las más prometedoras a nivel mundial en el space este. Aquí me están preguntando cómo se llama el invitado. El invitado se llama Moa Ben Sofía. Aquí lo tienen. Él es CEO o prácticamente fundador de la empresa Mendy. La pueden ver en mendy.com. Se puede ver, ¿no? Mendy.io. Io o lo que se llama mendy.io. Ahí lo tienen. Es que me acaban de preguntar aquí en el Facebook cómo te llamabas, que no le habían puesto acá, pero es que los gemelos están comiendo. Entonces, ahí está, ¿no? Es lo que pasa cuando hacen eso. Pero sigamos con este tipo de partners o copartners que eres tú en diferentes startups o ya sea empresas. Bueno, cuando me estás hablando de cuáles son los ingredientes que hacen que estas cosas sean posibles, yo creo que es que en Suecia empezaron a cosechar esto hace años, hace décadas. O sea, hace décadas le dieron computadoras a todo el mundo, hace décadas, o sea, invirtieron en la infraestructura para que todo el mundo tuviera las herramientas. En Suecia, por darte un ejemplo, no castigan. Por ejemplo, al joven que dice, cuando yo crezca, yo quiero ser jugador de eSports. Por darte un ejemplo, yo soy dueño del Grupo Astralis en Copenhague, tengo una oficina allá. Es una de las empresas en las que yo estoy metido, pero siempre han sido muy de apoyar en estas, que lo que la gente aquí diría, tonteras para mucha gente, porque así es como se llega a la innovación. O sea, aquí tú ves aquí para ver un gamer es catalogado el loco. El gamer. Qué loser, jugando videojuegos. O sea, yo tengo jugadores que son millonarios. O sea, yo jugadores que juegan en nuestros equipos son millonarios. Son jóvenes de 22 años que ganan lo mismo que gana un futbolista, lo mismo que. O sea, mejor. O sea, de élite. Wow. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo se llama? Es otro mundo. Ellos siempre están varias décadas adelante y siempre han dado esas herramientas y para ellos hay una conexión entre tecnología con el KTH, que es la básicamente como el instituto, es como el MIT de ellos, que de ahí salen muchísimas, hay varias universidades como Stockholm School of Economics y KTH, de donde son los fundadores de Mendy, por ejemplo, Rickard, por ejemplo, que es el que construyó todo el tema, y básicamente de ahí salen estos cerebros y dicen, bueno, ¿qué es lo que hay que solucionar? ¿Qué es lo que hay que crear? Y yo lo que he podido hacer básicamente es estar en un lugar a donde estoy rodeado de gente creando cosas, pero el sueco te quiere crear la mejor solución del mundo, pero no quiere contarte nada. Él quiere estar en su búnker o ella quiere estar en su búnker construyendo el mejor producto del mundo, el mejor juego del mundo, la mejor herramienta de diagnóstico del mundo, el mejor aparato de neurofeedback y neurotech del mundo, pero no te quiere contar nada, ni le preguntes. Entonces yo dije, bueno, puta, yo no entiendo estas cosas, yo no sé construirlas, pero yo sí sé vender esto, yo sí sé vender. Es que quería llegar a ese verbo, porque si no me decías el verbo de vender, pues aquí hay una cosa, alguien hace,
¿Qué era lo que le pasaba a Zuckerberg? Por lo menos eso fue lo que contó la película de Social Network. Él era el operativo, el que hizo toda la conexión, ¿cómo se llama? El primer portal de Facebook, no sé qué, o no me acuerdo cómo era, el que comparaba la... De Harvard. Facebook, no sé qué más, en fin. Pero al final alguien tiene que salir a vender. O sea, alguien tiene que salir a buscar la plata. ¿Cómo hace? Que en ese caso es Sean Parker. Que es Sean Parker, que era el que había hecho Napster. Y bueno, y que yo, por supuesto, utilicé Napster. Yo lo tengo que decir. Ah, yo también. Oh, pues, yo estaba en Venezuela y bajamos una gran cantidad de música. Por supuesto. Obviamente. Además, tú sabes que yo estaba haciendo... Aquí, paréntesis. Cuando yo me vine a vivir a Costa Rica, yo traje CDs grabados de música, obviamente la que yo... Y toda esa música fue bajada por Napster. Obvio. Por supuesto que sí. Yo quemaba discos también, todos quemábamos discos. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cómo llega uno a conectarse a esa, si están dentro de un búnker? Bueno, básicamente lo que hacen ellos, los suecos, es que la diferencia entre, por ejemplo, los suecos y los americanos es que el americano te construye algo bueno, pero te dice, esto es así. En cambio, el sueco, esto es así, te dice, esto es así. Son increíblemente humildes, pero al punto en que básicamente se meten un balazo en el pie de ellos mismos. Es una ley que ellos tienen que se llama el liante, de que no hay que sobresalir. Es literalmente, es algo de que ellos se sienten en una sociedad tan privilegiada, y también lo tienen en Noruega y lo tienen en otros lados, pero el liante es de que, por ejemplo, vos que hablas así con las manos y esto y aquello, para ellos eso es muy mal visto. Entonces ellos exactamente, uh-huh. Ellos tratan de no sobresalir, tratan de son, o sea, cuando vas ahí todos son súper estanto. Entonces cuando yo llego ahí yo digo, bueno, lo que ellos saben yo nunca lo voy a aprender. O sea, ya muy tarde a mí me agarró, ya estoy roco, o sea, es imposible que yo aprenda eso. Yo nunca fui a KTH, yo en la U Latina y a duras penas. ¿Qué es lo que hacía yo? ¿Qué es lo que puedo aportar yo? Es lo que yo puedo es entrar temprano, conseguir a estas personas que saben construir este código maravilloso, que saben construir estas soluciones increíbles, que tienen estas innovaciones, y decir, ¿sabes qué? Ahora sí, yo lo que entiendo son a las personas. ¿Cómo hago yo que esta cosa que usted está construyendo le pueda llegar a la persona que a usted le interesa? Y a esa donde yo encontré mi niche, y ese niche empezó, pero... Básicamente, yo siendo un sinvergüenza, mandándole un montón de correos a los CEOs de todas las empresas, de las startups que había ahí, que estaban en boga en esos momentos, en el 2014, y entre una de ellas, bueno, algunos me contestaron, algunos dijeron, ¿quién es este idiota? Y ni siquiera me contestaron, pero ahora ya todos me contestan y ahora ya todos los bueno, caminando no hay camino, se hace camino al andar. Exactamente. Pero hay que empezar algún día. Y de ahí fue que yo en una conversación con Daniel, con el CEO de Spotify, me dice él, ¿qué es lo que vos querés lograr? Y yo le dije, bueno, yo quiero comer bistec todos los días, quiero comerme el mejor steak y quiero poderme tomarme un buen tequila todos los días por el resto de mi vida sin tener que preocuparme por nada. Y por eso necesito un muy buen salario. Y me dice, el problema es que con un buen salario, vos dependés de ese salario. You're a slave to that salary. Sos un esclavo, del salario. Sos esclavo de ese salario. Entonces, si vos ganás $1,000, sos esclavo de ese salario de $1,000. Y si ganas $10,000, sos esclavo a ese salario de $10,000. Y si ganas $100,000, sos esclavo de ese salario. Claro, tu nivel de vida y tus gastos cambian, pero siempre sos esclavo. Pero si vos sos el dueño de la empresa, lo que vos tenés es equity, ya no te preocupas por el salario. Lo que hace el salario es que te gana tiempo, nada más. El salario lo que hace es que te hace vivir, sobrevivir, mientras vos creas wealth, mientras vos creas riqueza. Y yo eso dije, bueno, es el cheat code, o sea, ya aprendí, es como cuando uno jugaba Mortal Kombat y a uno le daban los toquecitos, o sea, eso es todo, para mí fue como wow, nunca había oído eso. Hablé con los de Fishbrain, me senté con Johan Atby, que es el CEO de Fishbrain, que es una empresa que valdrá 200 millones de dólares, una cosa así, en esos tiempos valía muchísimo menos, y yo vi que esa empresa tenía 6, 7 empleados. Y me meto yo y le digo, después de que lo convencí a que se tomara un café conmigo, una fica, que es un bule y un café, y ¿cómo se llama? Le dije yo a él, quiero que me des X salario, que era absurdo porque era el salario más alto de la empresa en ese momento, pero yo, si usted dice las cosas con confianza, usted puede decir cualquier idiotez y le va a ir bien. Uh-huh. Vos lo sabes, vos y yo sabemos eso. O sea, you have to get a confidence así de todo. Usted con confianza puede pedir lo que sea y recibir un sí.
Además, oye, usted puede decir las cosas todas mal con confianza y le va a ir bien. Care jefe, decía mi jefe. Yo tenía una jefa que decía care jefe. Exactamente. Y usted puede decir las cosas perfectamente bien, pero con... Y le tiembla el pulso y nadie le va a dar pelota. Y se dieron cuenta y listo. ¿Ah? Yo me siento No nos llames, te llamaremos. Exactamente. Exactamente. Bueno, y yo me siento con él, con este suequito, con Johan Atby, y le digo, yo quiero este salario, que era el salario más alto de la empresa, era más alto que el salario de él, y además de eso quiero que me dé 2% de la empresa. Y el tipo se me queda viendo como, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿usted qué se fumó? Y le digo yo a él, pero cuando usted me dé a mí ese 2% de la empresa, yo le voy a hacer a usted una garantía. O sea, I will vest it. O sea, yo voy a terminar de cocinar ese 2%, me lo voy a ganar en el momento en que yo 10x, yo multiplique el valor de esta empresa, Fishbrain, por 10. Y me dice, pero why would I give you 2% of the company? ¿Por qué te daría 2% de la empresa? Y le digo yo, porque si usted no me da 2% de la empresa... Usted no va a saber si yo estoy loco. O sea, si yo multiplico el valor por 10, o sea, este es el mejor negocio que usted ha hecho en su vida. Y si no, di, no me tiene que dar nada. Nada. Le costó un salario, nada más. O sea, vale el riesgo. Esa empresa, yo le multipliqué el valor por 10 en 8 meses. Y fue sin saber nada. O sea, yo no me sé, yo no soy un genio en nada. Yo no ¿Cuál era tu posición en ese momento? O sea, ¿cómo hiciste? O sea, mi posición siempre ha sido como un special ops. Es un, no me pregunte, I deliver los resultados. Pero en ese tiempo era VP of Business Development. Literalmente, para darte, Daniel, para explicarte lo que yo hice, yo lo que le dije a ellos fue, bueno, Fishbrain, una empresa sueca, y me están hablando de que es el app de pesca número uno a nivel mundial. Pero yo no conozco una persona... Ninguna persona, yo que tengo muchos amigos, conozco mucha gente, no conozco ni una persona que se identifique con el planeta Tierra. O sea, ¿quién se identifica con el mundo? Nosotros nos identificamos con Costa Rica. Vos ahora hablaste de la Liga y Saprissa. O sea, somos todavía más locales que Costa Rica. Es como, ni siquiera Costa Rica, es Alajuela, es Cartago, es Saprissa, Tibás. O sea, ¿me entendés? Es como, entonces, me vas a hablar de number one fishing app en el mundo. A mí eso no me importa, porque el mundo, ¿a dónde está el mundo? Pero si vos me decís el app número uno en San Pedro, en Los Yoses, ahí sí. Sí, ya estás focalizado. Focalizado. Entonces yo lo que hice fue cambiar la estrategia de la empresa y decir, bueno, en vez de estar repartiendo de que vamos a ser el más grande del mundo, olvidémonos del mundo y ahora vamos a enfocarnos en un solo lugar, en Florida. Pero no solo en Florida. En Miami. O sea, ni siquiera Miami. Era... All Tampa Bay, porque... All Tampa Bay, que de hecho creo que es una de las paradas mundiales de fishing, no sé qué. Bueno, es porque es el lugar con más densidad de pescadores en Estados Unidos. Eso mismo. Entonces yo me fui ahí, en una empresita pequeña, pues, o sea, yo me quedaba en el Best Western ahí de Hogan's Beach, o sea, que no, ni siquiera refri tenía, entonces yo tenía que llevar hielo y todo, o sea, pero yo te digo, a punta de legwork, o sea, Fishbrain es empresa de tecnología. Así es como escalas estas empresas. No todo es tecnología. Muchas veces es ese poder análogo, el poder de poder hablar con la gente y convencerlos y tomarse un trago. Hay un artículo que habían escrito en el 2015 que se llama The Brains Behind the Brand de Fishbrain, y decían que el crecimiento de Fishbrain todo se hizo a punta de tequila y un tico que estaba tomando tequila con todo el mundo. Que quiero preguntar una cosa, porque siempre... A mí me llegan con una pregunta. Es que yo voy a empezar mi empresa. Perfecto. Es que ya abrí Facebook, Twitter e Instagram. Ya abrí 3 cuentas. ¿Solo así se puede crecer o hay que ir a hacer knock the door one to one? Bueno, es que yo te digo, cada empresa es diferente y cada cosa es absolutamente diferente. Pero lo que yo sí pienso es que siempre que uno tenga una idea, hay que sentar Cristiano. Tiene revólver, es hombre, ¿verdad? O sea, literalmente, porque los que pescan en su mayoría son hombres. Dije, es miembro del NRA, son las cosas que le gustan. O sea, si es como el Trump, es como el seguidor de Trump, ¿verdad? Tiene una Biblia en su casa y no es tech savvy, no es una persona que está súper por encima de la tecnología, tiene 40, 50 años. Si podemos hacer que él, llámese Joe o lo que sea. Joe Smith. Si Joe Smith, podemos hacer que él
baje fish brain, vamos a encontrar el viral effect de que uno de cada cinco personas sepa lo que es y después se contagien como el corona y todos empiecen a usar fish brain. Y para llegarle a él hay que irse a los fishing shows y hay que, o sea, básicamente todo es a punta de papelitos y gorritas y cosas análogas y el concepto. Sí, o sea, el concepto de marketing igual tiene que existir. Y el marketing tiene que ser el trade marketing y tiene que ser marketing. Señoras y señores, Moda Bensofía me está acompañando en esta tarde de hoy. Es una de las personas más influyentes a nivel, sí, a nivel de high tech, a nivel mundial. Y lo tenemos aquí, sí, nació aquí. Aquí en, bueno, aquí no en WeWork, donde estamos con, transmitiendo desde aquí. En esta mesa. En esta mesa, no, pero sí fue aquí en San Pedro. Eso es como unos cuantos kilómetros de aquí, porque aquí, nosotros estamos aquí, ¿cómo se llama? He dicho aquí 20 veces, ¿qué pasa? Estoy aquí, no puede ser. Nos quedan 15 minutos de programa y no me quiero ir sin saber hoy tu posición de CEO, el líder de Mendy. O sea, a ver, ¿cómo llegas a Mendy? ¿Qué es Mendy? Porque estamos hablando de mental education, mental problemas. ¿Cómo haces? Bueno, te voy a decir, entonces, después de Fish Brain, yo vendí mi exit. Ese fue mi primer poquito de plata. O sea, el que diga necesito plata para emprender, eso es mentira. El que dígamelo ahí otra vez, aquí a la cámara, dígalo otra vez, aquí. El que diga necesito plata para emprender, eso es mentira, o sea, no, no es necesario, o sea, yo empecé sin plata, pero, o sea, sin plata pero sin vergüenza. Y eso es lo que me ayudó a mí mucho, la verdad, o sea, encuentren el superpoder que usted tiene básicamente y utilice, véase al espejo y diga, yo en qué soy bueno. ¿Yo qué sé hacer? Va a haber algo. De fijo usted bueno haciendo algo. Y con solo eso, usted puede armarse. Y el que quiera escribirme yo y hablar conmigo, yo con muchísimo gusto, yo ayudo y me bueno, ahí ponemos ahorita las redes sociales, pero bueno, vámonos. Pero bueno, entonces yo, Fishbrain fue un exit. Después hice otro exit. Hice Student, o sea, hice varias empresas más. Vendí Wear Labs, vendí esto. O sea, y es plata, ¿verdad? Para uno era mucha plata. Y al final de cuentas me convertí en un angel investor, War on Cancer, que es una empresa que estoy de inversionista con el dueño de H&M y un montón de diferentes cosas. Y ahí te vas haciendo un portafolio de empresas en que yo me convertí en una persona. Me hice una buena reputación, me empecé a meter temprano en diferentes empresas. Así es como yo llegué a Mendy. Mendy fue desarrollado por dos ingenieros suecos. Y estos ingenieros suecos habían seguido mi trayectoria y sabían que yo tenía lo de los esports y tenía lo de esto y lo de que soy dueño de Natural Cycles, que soy dueño de esto y aquello. Y me contactaron y me dijeron, Moja, queremos enseñarte lo que acabamos de construir, lo que estamos construyendo, lo que estamos construyendo. Fui, los conocí y en una reunión de 15 minutos invertí y fui el primer inversionista de Mendy. Y básicamente, cuando yo me reuní con los fundadores, me dijeron, esto te arregla el focus, el ADHD, la depresión, el eso. Yo dije, bueno, it sounds like bullshit. O sea, suena mentira, pero si 10% de lo que están diciendo es cierto, esto es una muy buena inversión. Esta es la mejor inversión. Entonces, yo usé el aparato, empecé a jugar un juego con mi actividad neural. O sea, con mi cerebro empecé a manejar el juego, que es un aha moment, obviamente. Y de ahí les pregunté, una pregunta de common sense es, ¿quién es el que ha puesto plata hasta el momento? Ustedes dos son dos lavados, dos tipos que se ve que no tienen plata. ¿De dónde sacaron plata para construir esto? Para construir el prototipo, software, sí. Los prototipos, el software, yo sabía que valía plata. Y me dicen, bueno, es que toda la plata que hemos tenido ha sido soft money del Swedish Innovation Agency, de la Unión Europea, de esto, de aquello. Entonces yo lo que tengo es que sentido común y dije, bueno, si la Unión Europea te dio plata es que hiciste el due diligence, o sea, es que completamente, sí, sí. Has hecho las cosas bien. Yo por eso instintivamente invertí, empecé a usar Mendy y después me di cuenta de que dormía mejor, que me sentía mucho mejor, que me enfocaba muchísimo mejor, que mi lectura, o sea, que yo no leo. A ver, ¿qué empecé hace? A leer muchísimo mejor. Básicamente lo que hace es que cuando vos le metes más oxígeno, sangre oxigenada, al prefrontal cortex del cerebro, y ahora están haciendo un documental en HBO acerca de nosotros, es un documental acerca de Instagram, pero también acerca de nosotros,
Básicamente lo que estás haciendo es que la función ejecutiva se maneja con el prefrontal cortex. Cuando vos le metes más oxygenated blood flow, o sea, más sangre oxigenada al prefrontal cortex, tu habilidad para hacer, tomar decisiones mejora, pero también la respuesta al estrés mejora, el enfoque mejora. Y tu salud mejora. Tu salud mejora, porque la salud cerebral está conectada a absolutamente todo. Básicamente, lo que nosotros hacemos es que nosotros tenemos, el ser humano en general, es que en esta etapa en que la tecnología, la curva de la tecnología, nosotros tenemos el mismo cerebro que tenían nuestros abuelos y los abuelos de ellos, pero lo que tenemos es una curva de crecimiento en la tecnología que es hiperacelerada. El cerebro no puede mantenerse. Vos tenés hijos, tus hijos ahora tienen, o sea, básicamente están bombardeados por Instagram y TikTok y esto y aquello, y el cerebro no está hecho para tener tantas impresiones tan rápido. Ha llegado al punto en que han cambiado nuestro comportamiento en cosas diarias. Por ejemplo, cuando vas al baño, nosotros antes íbamos al baño, usábamos el baño, terminás, te limpias y salís. Ahora no, vos te sentás, agarrás, ves la story, sí, le das 4 likes, 7. Sí, sí, es una visita. O sea, ya no es 5 minutos ni 3 minutos, ya es una visita. Subconscientemente, ellos metieron Instagram y Snapchat, metieron un layer, una capa más de comportamiento hasta en la ida al baño. Imagínate, ahora existen absolutamente todo. Lo que esas apps hacen es que lo que están haciendo, se alimentan de la debilidad del cerebro reptil, de la amígdala. Y lo que hace el prefrontal cortex, la corteza prefrontal, es que es como el filtro, es como el adulto que hace que usted pueda filtrar esos instintos, y es lo que podría hacer que una persona alcohólica deje de tomar. Por darte un ejemplo. De las cosas interesantes. Y necesitaríamos más tiempo para hablar más de esto. Más tiempo, ya casi nos está acabando el tiempo a esta hora del mediodía de este día. Obviamente tenemos una visita increíble que no quisiera, además deberíamos tener 2 horas en esto, pero el programa y los compromisos que tenemos con los otros medios de comunicación hacen de que tengamos que tener 1 hora como máximo. Vamos a agarrar unos 6 minutos más porque hoy me visita Moa Ben Sofía. Él es CEO de Mendy, pero más allá de lo que estamos hablando de Mendy, hemos hablado a lo largo de todo casi 45 minutos de cómo se puede hacer una startup y no morir en el intento, y que sí se pueden hacer las cosas desde acá de Costa Rica. Si yo tuviese que preguntarte, no, te lo voy a preguntar, si tú tuviese que responderme, ¿qué le puedo recomendar yo a esa persona que está allá en San Pedro Mentos de Oca? A este que está aquí en Barrial de Heredia, ¿cómo se puede hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, montarse un avión, tiquetes, emails, ¿qué hace la persona? Lo primero que tiene que hacer es ser honesto o honesta y decir qué es lo que me gusta y en qué soy bueno. O sea, porque si yo, por ejemplo, tengo 0 talento para el fútbol y digo quiero ser futbolista, o sea, eso no va a funcionar, obviamente. Tiene que haber algún tipo de lógica sobre la decisión que se tome, obviamente. Pero lo que yo diría es de que analice cuáles son los superpoderes que usted tiene. O sea, para vos, obviamente, la comunicación, y tendrás tus diferentes poderes. Digamos, si estuviera hablando con un Daniel de 19 años o de 40 años, acuérdense que yo empecé a los 36 años. O sea, yo no empecé a los 17, entonces esto yo creo que es como más, no sé, aplica para personas de cualquier edad. Es que a mí, vos conocés la historia de Colonel Sanders, sí. el de KFC, claro. El Kentucky Fried Chicken, claro. El tipo empezó como a los 70 años, sí. Y pasó una vida de perro, como dicen, ¿no? Y, no es una edad, no hay una edad, ¿no? Y el pollo frito, yo creo que está entre mis 3 comidas favoritas. ve que ya no huele nada, ya se comieron todo aquí. Pero, ¿cómo se llama? Te digo, entonces, yo el consejo que daría es: primero, analice quién usted tiene al lado suyo, guíndese de las personas que usted tiene a su alrededor. Si hay una persona exitosa, agárrese de esa persona. Literalmente. Dime con quién andas. Péguese a esa persona. Totalmente, pues yo he hecho eso. Yo he sabido maximizar la gente que tengo alrededor mía, gente súper competente. Pida favores. La lealtad se crea pidiendo favores, no haciéndolos. Eso es algo que la gente no entiende. Cuando usted pide favores,
la gente se vuelve leal hacia usted. Esas cositas hay que entenderlas. Yo sé que no va a dar mucho tiempo y hay un par de minutos nada más, pero yo lo que diría es, analice a dónde está, analice quiénes están alrededor, analice qué es lo que me gusta y en qué soy bueno, y de ahí se puede dar el paso. Yo estaba en Suecia, me di cuenta que lo que había era un montón de gente, un montón de ingenieros creando empresas chivísimas con aplicaciones y productos que yo ni siquiera entiendo y no sé construir, pero el superpoder que yo tengo es el mismo superpoder que tiene un mae que es un bartender en la amargura, como vos estabas diciendo, en estos momentos, pero Ricardito, que está sirviendo imperiales en la amargura, no ha sabido que ese superpoder que él tiene para ligarse a las muchachitas y para vacilar y para... podría agarrar, sin cambiarse nada de sí mismo, sin aprender nada, podría agarrar eso mismo y ponerse en otro contexto con otra gente y monetizarlo de una manera dramática que podría cambiar el mundo. Pero, Moja, no tengo palabras para agradecerte de verdad que hayas estado por aquí. La verdad que nos quedan 3 minutos de programa. Yo no quiero despedir del programa. O sea, es que de verdad, a ver, tener una persona de esta magnitud y con la humildad que has podido, a ver, reflejarnos todo, porque al final, sí, son tus negocios, son cosas interesantes, pero no eres de sangre azul, eres de sangre roja que salió de aquí cerquita y que sí se pueden hacer las cosas. Te agradezco. Sí, yo, así como para terminar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, yo lo que diría es que Costa Rica me parece que, o sea, el sistema educativo es muy bueno, hay gente muy inteligente, hay gente muy buena. Me encantaría que se la creyeran. La verdad. Sí se pueden hacer las cosas. Ese es el poder de un Keylor Navas. O sea, por ejemplo, o sea, que yo a Keylor no lo conozco, pero ese es el poder de un Keylor Navas, porque ahora hay un montón de chiquitos ahí que creen, se la creen. Hey, mi hijo mayor es efecto Keylor, le gusta solo portear. ¿Me entendés? Entonces, a mí me gustaría poder aportar un poco de eso y entender que al final de cuentas, o sea, las cosas son más fáciles de lo que uno cree cuando uno se las... Yo también creo algo muy importante, Moa, y no sé si coincide conmigo, pero también hay que exponerlo. O sea, porque vos sos un referente, hay que exponerte. Y gracias a vos, o sea, eso Franklin Chan está exponiendo. O sea, hay que tener. Te estoy hablando, Franklin Chan, que acaba de quedar como la persona de mayor credibilidad en Costa Rica, etc. Pues, hay que exponerlo. Claro. O sea, hay que exponerlo porque también, como habíamos comentado antes, este señor Andrés Oppenheimer, cuando fue a Silicon Valley, él dice: yo tengo un montón de gente que está pegada a la computadora tratando de ser el próximo Mark Zuckerberg, no trabajar para Zuckerberg. Exactamente. Ahí están las señoras y señores. Moa Ben Sofía me acompañó esta mañana de miércoles, que por supuesto siempre lo hacemos para que usted pueda tener su transmisión de Facebook Live en vivo, no solamente Facebook, YouTube Live, y estamos transmitiendo por Voces por Media Calle y también en Radio Actual 107.1 en diferido todos los sábados a las 9 de la mañana. Me quiero despedir diciendo, de verdad, excelente, de verdad, excelente, señoras y señores. CR Data Center, Costa Rica Beer Factory, Aleixo Salón. ¿Transmitimos de dónde? Desde WeWork, aquí en Real Cariari. Y gracias a Dios que los señores Gemelos Producciones terminaron de comer, porque ahora me toca a mí, al señor también, Ben Sofía, ir a comer. No es justo que ellos ya lo hicieron, pero bueno, así es. A veces las cosas son, a veces son injustas. Que gane la liga próximo domingo. Señores y señores, que se cuiden mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.
Some kind of game where we've been.